Sin duda todas las propuestas han sido muy interesantes en la jornada de hoy, Taise, y también las que tendremos en todos los días de feria acá en La Habana y también... Pues bueno, estaremos dando señales de lo que acontezca en provincia una vez que la feria se extienda a todos los rincones de nuestro país. Mientras voy a conversar en nuestro estudio de la fortaleza San Carlos de la Cabaña, donde me encuentro junto a la productora Lía Videos, con el coordinador de este programa de la Feria del Libro, Josué. Bienvenido a nuestra señal una vez más. Siempre nos Muchas encontramos gracias. de feria en feria, ¿cierto? Así mismo es. Muchas esta gracias. tarde a las 4 va a estar en la sala Nicolás Guillén, la entrega de los premios Alejo Carpentier y Nicolás Guillén, precisamente de la editorial Letras Cubanas. Brevemente, ¿qué, podrá, ¿qué podremos ver ahí? Sé que son los premios de la edición 2023 que serán ya formalmente presentados, ya publicados para que los lectores puedan acercarse a estas obras. Bueno, los premios eh, Alejo Carpentier y Guillén son los premios más importantes de la creación literaria que se otorga en el país cada año. En esta ocasión no hay novedades, es decir, no vamos a, a tener la sorpresa de un escritor joven que irrumpió y obtuvo uno de esos grandes premios. Eh, se trata de cuatro escritores consagrados en cada uno de sus géneros. Nos estamos refiriendo aquí que Carpentier otorga premios en novela, cuento y ensayo y el premio Guillén en poesía, por supuesto. En este caso, eh, repite Roberto Méndez en poesía con el premio a Cartas de la Plaga. Un libro eh, extraordinario que eh, se escribió en etapa eh, de pandemia. Y recordar aquí, por ejemplo, que Roberto Méndez fue el ganador del primer premio eh, Guillén de poesía con Viendo Acabado Tanto Reino Fuerte, hace ya unos cuantos años. Es decir, que es un, un veterano en estas líneas, ha ganado también en ensayo el, el premio Carpentier. Y bueno, ahora eh, está vivo como poeta todavía eh, y sigue escribiendo muy bien. Tenemos también en ensayo ya de Carpentier a Juan Antonio García Borrero con El cuerpo audiovisual de la nación cubana, un libro que se impuso en esta categoría. Y bueno, estamos hablando aquí de un ensayista también de, de, de años, ¿no? Eh, Rafael de Águila, otro eh, ganador de los premios Carpentier. En este caso, con, con el libro Reos de Cuaresma, eh, fue una alegría para este autor volver a obtener este premio y se festejó mucho en las redes sociales. Un, un excelente cuentista, narrador cubano, eh, admirado por todo. Y bueno, un novelista eh, consagrado, muy estimado siempre en, en la élite literaria cubana, como Lázaro Zamora Jo, que obtuvo el premio de novela con Cielos Rasos. Estos son los cuatro premios que se entregarán hoy en la sala Nicolás Guillén a las 4 de la tarde. Y que después nuestro público lector podrá acercarse al stand de letras cubanas y también poderlo comprar, leer, interactuar con esta obra de los ganadores. Estos libros se, se presentarán en la Feria 25 del 2025. Es decir, se entregan ahora, tienen todo su proceso editorial este año y serán entonces presentados en el transcurso de la feria, como está sucediendo hoy con, con los premios que se otorgaron en, el año pasado. ¿Alguna recomendación que podamos hacer desde nuestra transmisión junto al canal cubano de noticias como coordinador de lo que es el programa de la feria del libro para estos días siguientes? ¿Qué no debe perderse el público lector cubano? Bueno, eh, el stand de Brasil tiene una programación extraordinaria. Los, los escritores que vienen de Brasil, poetas eh, jóvenes y poetas consagrados, tienen siempre una programación, lo pueden eh, revisar en estos días toda la programación en www.filachecuba.cu. Así que yo recomiendo especialmente el stand de Brasil, muy bonito, siempre tienen libros obsequiados. También eh, el pabellón Tesoro de Papel, que tiene presentaciones de libros de extranjeros y cubanos, eh, se estará desarrollando dentro de poco dentro de unos días la premiación del, de la edad de oro, que son los premios infantiles más importantes del país. Mañana comienza el foro de negocio editorial en la sala Guillén, estará en, eh, día 20 y día 21 funcionando. Mañana comienza también el evento de políticas públicas en el Salón Profesional del Libro, aquí en la cabaña. Y eh, comenzó hoy en la mañana el encuentro de jóvenes escritores, que comienza a... Itinerar por varias subsedes de, de, de la capital. También tendremos eh, el día 21 el encuentro con. Que este se está desarrollando en la calle de Madera. Recuerden que el encuentro con es ese espacio de entrevista, de encuentro con el autor que siempre conduce magistralmente Magda resig. En este minuto se está desarrollando con Conceição Evaristo, una de, de las grandes poetas brasileñas. El día 21 tendremos eh, con nosotros a Ailton Crenar, un extraordinario intelectual brasileño, que va a estar también ahí, y el día 24 con la importantísima escritora colombiana Laura Restrepo. Son espacios eh, especiales siempre en la feria, que se estarán desarrollando. Mañana también en la Universidad de las Artes estará Hernán Rivera el Premio Nacional de, de Literatura de Chile, con la comitiva que lo acompaña, que son jóvenes escritores, todo Alejandro Terraza, que tiene un libro también por la editorial. Eh, arte y literatura, y Cristian Brito, que estará compartiendo con ellos ese espacio y serán bien recibidos en la Universidad de las Artes. Sin duda es un programa amplio, variado para todos los gustos, que tiene varias subsedes, la Feria Internacional del Libro de La Habana. Veremos cómo el público cubano se arregla el horario de trabajo y demás para poder participar de estas recomendaciones que nos haces junto a la señal que estamos transmitiendo en vivo. Muchísimas gracias por acompañarme esta tarde. Gracias. Seguro nos volveremos a ver con otras propuestas claro. en lo que transcurren estos días de feria.